Entonces, claro, lo que dice Paul aquí, mi productor, puede decir, sí, está toreando a medio planeta y de pronto se le van todos, pero de pronto es lo que de pronto pasa la historia y dice, yo fui el que armé, no me dio temor darme por fin contra esos. Pero el miedo ahora es las armas que tiene ese que se está amenazando. Es el problema de lo que está pasando hasta ahora. Y ahora, y los chinos, y todo esto es donde empiezan a meterse. Y Es el que problema es que tiene respaldo de ellos. es el respaldo de los rusos lo tiene con ellos, que también no son unos pendejitos, también son unos mastodontes. Qué vaina esto, ¿no? Que está pasando y nos tocó aquí en el cartel paranormal y bueno, me gusta repetir ahorita, así me desvío un poco el tema y me perdonan los que están acostumbrados a ir a ahorita el miedo, pero no puedo dejar pasar esto sin contarles a ustedes lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Ahí, venga, hoy vemos a Putin ahí, ¿están diciendo algo? De las élites rusas, no los más cercanos a Vladimir Putin hasta ahora, pero eso podría venir con este nuevo paquete de sanciones. El presidente Biden, el comunicado que emitió a través de redes y la Casa Blanca confirma que vendrá esa locución, incluirá las nuevas sanciones. La pregunta es, ¿qué tipo de sanciones adicionales pueden llevar a que Rusia o detenga este operativo o lo cambie? Y uno de los temas de análisis es lo que dice Putin contra lo que hace. El presidente Biden en su comunicado dijo, las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin ha optado por una guerra premeditada que provocará una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Rusia es la única responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de forma unida y decisiva. El mundo hará rendir cuentas a Rusia. Destacar, por ejemplo, se hablaba del papel de Alemania y se decía que Alemania no estaba tomando las medidas necesarias por intereses económicos, pero Alemania suspendió la implementación del gasoducto Nord Stream 2, que está ya construido, pero que no ha entrado en funcionamiento. Entre las sanciones que se especulaba podrían venir es no permitirle al sistema financiero ruso acceso al sistema SWIFT, que es por el que se comunican las instituciones financieras en el mundo, pero eso había generado oposición aún dentro de países aliados, porque no les pagarían las deudas a muchos bancos. Entonces, veremos qué es ese segundo paquete. El presidente Biden, cuando anunció el primer grupo de sanciones, dijo que tendrían sanciones listas dependiendo de las acciones que tomara Vladimir Putin. Veremos qué tan fuertes pueden ser. Ha dicho que no habrá presencia militar en este conflicto, pero sí hay movilización de fuerzas de la OTAN a regiones cercanas a Belarus, la frontera con Polonia y países que quedan hacia ese objetivo, Fernando. Y es la pregunta, Estados Unidos ha dicho y la OTAN ha dicho que será la diplomacia, la pregunta es hasta cuándo pueden seguir con la diplomacia y cómo va a responder Putin, quien había llevado una importante cantidad de dinero a Rusia anticipándose a lo que podría ocurrir con estas sanciones económicas cuando ya comenzó, como han reportado en detalle esta noche, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Fernando. O sea que esto es premeditado 100%. 100%. Precisamente, Juan Carlos López, muchas gracias. Lo que pasa ahora son declaraciones también muy contundentes que tratan de ponerle un freno a cualquier acción que pudiera tener el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, e incluso los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, porque no solamente invade Ucrania, lo que ya se ha calificado como tal, como una invasión por parte de varios países, sino que además amenaza, ¿no? Amenaza, dice que quien intente interferir y más aún crear amenazas a nuestro país, dice Vladimir Putin, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y llevará a consecuencias como nunca ha experimentado en su historia. Estamos listos, dice Vladimir Putin, para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto y sentencia, espero ser escuchado. Esas son las palabras de Vladimir Putin anticipándose. Fuerte lo que acabamos de oír, ¿no? Lo que dijo Putin. Si alguien se mete y me toca a mi pueblo, lleva como nunca lo han visto en la historia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y bienvenidos los que llegan al cartel de la Mega a esta hora que hemos hecho un paréntesis en lo paranormal.
porque hace unos minutos Putin le declaró la guerra a Ucrania, se reportaron ya unos ataques a Kiev, la capital, y hombre, no puedo dejar pasar esto en silencio, teniendo un micrófono a nivel nacional contando lo que está pasando, no es sembrando el terror, sino es informando de que sí, ver un titular en un televisor donde dice que Putin declaró una guerra, da miedo y porque le declaró la guerra a un chiquitín, pero el problema es donde los grandes respalden al chiquitín y ahí Putin tiene toda la excusa para hacer lo que acabamos de oír, de decir, ¿ustedes por qué se metieron? Les voy a responder como nunca en la historia. Ahora, a ese chiquitín lo tienen que respaldar. No lo pueden dejar cascar por miedo al mastodonte ruso. Ese es el gran problema que a esta hora enfrenta el planeta, que a esta hora enfrentan diferentes gobiernos diciendo qué hacemos. Y ahorita lo que oí yo es que ya el apoyo internacional está desplazando tropas a la frontera, ahí, Polonia, toda esta parte. Entonces, ojalá, y no sé, ahí sí como dicen, y los creyentes, que los milagros, ojalá este señor Putin diga, mire, nos echamos para atrás, se calmó esto, cumplo las sanciones que van a poner por este mini ataque, digo mini ataque, por lo que puede llegar a ser esto, ojalá pasara esto, pero en alguien tan poderoso y como nos lo han pintado siempre con esas ganas de poder y esas ganas de ser yo el que puedo mandar en este planeta, no creo que se retire tan fácil cuando esto ya lo quiso arrancar. Muy bien, aquí estamos en el cartel de la Mega a esta hora, oyendo lo que pasa en el mundo y todo. Ya vamos a seguir contándoles. En el cartel, el exorcismo de Dios, 24 de febrero, solo en cines. Aquí estamos en el cartel de la Mega. Bueno, hace mucho tiempo el padre Peter cometió un pecado y ahora tendrá que librar la batalla más grande de su vida. No hay lugar para Dios y el diablo en el mismo cuerpo. Les quiero recomendar El exorcismo de Dios, 24 de febrero solo en cines. La estrenan mañana jueves 24 de febrero, El exorcismo de Dios solo en cines. Hace mucho tiempo, el padre Peter cometió un pecado. Fui débil. Y ahora tendrá que librar la batalla más grande de su vida. No hay lugar para Dios y el diablo en el mismo cuerpo. El exorcismo de Dios, 24 de febrero, solo en cines. Aquí estamos en el cartel de la Mega. Bueno, titula a esta hora la CNN. Rusia tiene más de 150 mil soldados en la frontera con Ucrania. A esta hora en el cartel de la Mega, estamos hablando de esto. Veníamos hablando con un padre de situaciones religiosas, de brujería, todo esto. Y bueno, vimos que a esta hora también ya las redes sociales y todo se empiezan a manifestar con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora faltan los que se vayan a meter. ¿Será en el transcurso de esta madrugada? ¿Será que va a seguir el ataque? ¿Será que Putin saca sus tropas y dice, qué pena, recibo sanciones? ¿O será que sigue atacando y los aliados de Ucrania se empiezan a meter? Y ahí lo digamos ahorita, lo que dijo Putin, donde alguien se me meta contra mi pueblo, lleva. Por eso yo ahorita le decía a Poli, se lo digo a la audiencia que está hasta ahora en radio y está en Instagram y en YouTube, que ya no sé ni qué pensar, qué miedo donde alguien le responda, ¿no? A las tropas rusas. Así no sean territorio ruso. Porque él dijo, si se meten con mi pueblo, y el pueblo del quiénes son sus militares. Entonces, qué miedo que ahorita lleguen los gringos y se enfrenten contra las tropas rusas, así sea en Ucrania, y después hayan consecuencias en los otros países, ¿no? ¿Qué vaina esto que está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo?
en Ucrania a las 6:46 de la mañana, aquí en Colombia 11:47 minutos. Muchas gracias a toda la gente que se está trasnochando con el cartel. Y está muy fuerte el tema y ojalá y pasemos una noche tranquila, pero mañana obviamente amanecerá el planeta hablando de esto y sin saber qué pasa. Aquí están las tropas listas para entrar, 150.000 aparte. Y decía, alguien, un experto ahí que hablaba, decía, primero es el ataque aéreo como lo hicieron y luego avanzan por tierra como estrategias de guerra, ¿no? Como para sembrar miedo, que la gente se vaya y se esconda y entran las tropas, ¿no? Esto parece, a los que nos gustan los videojuegos, parecen los videojuegos. Estos famosos videojuegos Call of Duty, todo esto de guerra, que uno hace estrategias, ¿no? Y entonces usted coja el avión y entremos nosotros por tierra y dividámonos. Parece uno estar viendo una videojuegos en Twitch y decir, uy, está chévere la transmisión. Pero es que esto ahora no es un videojuego, esto es el planeta Tierra y hay ya declaración de guerra por parte de los rusos. Bueno, saludos a toda la gente. No sé si en línea había alguien que quisiera hablar de lo que estamos hablando. Alguien que quiera dar su opinión, la línea está abierta. A ver por acá si alguien conocedor de estos temas nos da su opinión. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Con Julián. Julián, ¿usted qué quiere decir de esto? Pues la verdad, viejo, vea, cuando tumbaron las Torres Gemelas, le echaron la culpa a Osama Bin Laden, ¿cierto? Simplemente lo hicieron con el hecho de ir a nomás a robarse en el petróleo de Irak. No porque Osama Bin Laden o los terroristas de Al-Qaeda fueron los mismos gringos los que tumbaron las Torres Gemelas. Eso fue lo que sucedió en Estados Unidos. Y pues lo otro es que Putin hace parte de la masonería del número 33, o sea, los Illuminati, ¿sí me entiendes? Muy bien, ¿sí? Él lo ve por el lado de estas sectas que hemos hablado mucho en el cartel paranormal, los Illuminati, los masones, el grado 33, el grado más alto de los masones y todo esto. Aló, la Mega. Buenas noches, tripas. Gracias, ¿quién habla? Hablas con James desde Medellín. James desde Medellín, ¿qué quiere decir de esto que está sucediendo hasta ahora en Ucrania? Tripas, dos cositas. Primero, pues que se tranquilicen, que por aquí tenemos un dicho que dice que perro que ladra no muerde. Me parece que Putin está diciendo demasiadas cosas y cuando alguien va a atacar, ataca calladito y muestra hechos, no amenazas. Bueno, ¿y lo otro? Bueno, y lo otro es con respecto a lo que decías, que en qué puede ayudar Colombia a los aliados. Te cuento algo, aquí en Medellín durante 2 años estuvieron entrenando personal con unos aviones caza que trajeron desde Estados Unidos. Uno se preguntaría, ¿qué hacían acá 20 aviones caza F-16? ¿Es que nos los van a prestar o van a entrenar pilotos? No. Era para entrenar mecánicos, para hacer mantenimiento a esos aviones en caso de que tengamos que servir de apoyo como base militar, ya que Colombia está ubicada estratégicamente en un punto que tiene salida hacia los dos océanos. Entonces, para eso le podemos servir a Estados Unidos y para eso han estado entrenando personal acá. Buenísimo ese dato. Mire, el personal, lo hablábamos ahorita, que uno decía enviar soldados y todo, pero también personal como una base. Tenemos unos aviones afectados, aterricen en Colombia, que allá hay personal técnico capacitado para empezar a arreglar eso. Y qué miedo que nos cojan de base. Porque lo primero en una guerra es volar las bases, volar donde sepan que hay ejército. Eso es lo primero que hay que, según las guerras, batallones, todo esto. Pero buen dato el de nuestro amigo en Medellín. Otra llamada hasta ahora, la Mega, buenas noches. Buenas noches, habla Ángel. Ángel, bienvenido. ¿Qué quiere decir de lo que estamos hablando? Bueno, pues yo estudio tecnólogo en automatización robótica y pues todo esto ahorita se está viendo en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, lo que está empezando a pasar. Y pues desde el principio se ha visto cómo pues el ser humano, lo que decía ahorita un oyente, pues tanta tecnología da tristeza, a mí me da tristeza y pena, pues qué bueno que la tecnología sirva pues para dañar a tantas personas cuando pues en realidad en estos tiempos pues todos deberíamos es apoyarnos. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo por opinar hasta ahora. 11:50 minutos, estamos en vivo. La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas. ¿Con quién hablo? Hablas, Hernán, desde aquí, Cali. Desde Cali, ¿qué nos quiere decir de esto que está sucediendo en el mundo hasta ahora? Tripas, pues ahorita que hablas sobre los aliados, pues todos sabemos que... ¿no es cierto? Perdón, ese se le cortó, que todos sabemos que qué.
Se le fue la señal. Mire, mire, voy a decir algo que están titulando acá en la CNN. Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sostienen conversaciones telefónicas en este momento. Y veía otro titular de unos barcos, ¿no? Sí, en el Mar Negro están desembarcando tropas rusas. Están llegando tropas rusas a los océanos. O sea, ahorita nuestro amigo decía, perro que ladra no muerde. Mi pregunta es, para mí, y la opinión de Tres Palacios y cerrando esto, yo creo que este perro ya está mordiendo. Porque ya hubo ataque. Ya atacó, ya declaró y está llegando más y más tropas. Sí. Ahora bien, repito, lo que podría pasar es que esto se calme. Creo que es muy poca la probabilidad para que esto no se arme, como decimos acá vulgarmente, el mierdero. Pero ahora yo creo, y lo poco que conozco de esto, porque aquí no busco darme las de sabio ni conocer de nada, ningún tema nunca ha sido así, es que lo que Putin de pronto está haciendo es queriendo tener el pretexto para armar una guerra, no sé si llamarla mundial, pero armar una guerra contra otra potencia. Entonces fue y le metió un cocotazo al chiquito, esperando que los grandes respondan. Entonces yo lo que creo y lo que he analizado, entendido en este momento es, Putin está esperando a que llegue el apoyo internacional para tener un pretexto de tener por fin ese enfrentamiento con el que a lo mejor ha soñado siempre. Porque a uno no le cabe en la cabeza querer armar una guerra mundial, creo. Pero hay seres humanos que sí. Y hay seres humanos que de pronto se cansan de tener tanto poder, pero estar ahí, en el día a día, y decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Sí, ya tengo a Rusia y me respetan en el mundo y tengo todo. Pero quiero pasar a la historia. ¿Y cómo paso a la historia? Lamentablemente, en la historia de la humanidad, de las personas malvadas, se habla muchísimo tiempo. Hoy en día, ¿de quién seguimos hablando? De Hitler, con lo que hizo una guerra. Vaya a ver si uno se acuerda de alguien que de pronto calmó una guerra o que dijo no a la guerra. Nos acordamos muchas veces más de quién armó la guerra. Es que fulano de tal pasó por encima de tal país, fulano de tal masacró a tantas personas. Y hay personas que después de haber hecho todo en su vida y tener todo ese poder, quieren pasar a la historia. Y a lo mejor siendo esas personas de las que se hable mal en un futuro, pero diciendo fui yo el que armó ese caos mundial un día. Fui yo el que por fin entablé una guerra contra los Estados Unidos o contra la mitad del planeta y no me importó. Hay mentes así. Ojalá no sea una mente como estas la que está al frente hasta ahora, de pronto de una pantalla, unos botones y un radio, y que empiece a dar más órdenes a esta hora. Pues ahí está. En esta última hora les queríamos informar de esto, lo que está pasando en Ucrania, el ataque que hubo en Kiev, las tropas que está desplazando Rusia ya en la frontera, también por el mar. Y Estados Unidos hasta ahora, como dicen ahí los medios, habla por teléfono con Ucrania a ver qué pasa. Se informa que desembarcos de efectivos rusos en el Mar Negro y en el Mar de Azov empiezan a llegar. Bueno, vamos cerrando la noche del Cartel Amega. Los que se conectaron a este live, los que están en radio, recuerden que el cartel va de domingo a jueves de 7 a 12 de la noche, lo paranormal va de 9 a 12. En esta última hora nos desviamos, pero para informar esto, que de verdad quería hacerlo para que mañana o ahorita más tarde sigan informados con diferentes medios de qué está sucediendo, porque donde se arme una guerra entre potencias, como decía yo, en un estadio que en este momento es el planeta, y se arme una guerra entre una barra brava y la otra barra brava, y empiecen a pasar por toda la cancha y todas las graderías, todo el planeta termina untado de una guerra, que ojalá así no sea. A todos muchas gracias, a los que nos oyen, a los vigilantes, a los taxíbiris, a los militares, a los guardas de seguridad, a los indígenas, a los campesinos. Les quiero decir muchas gracias por su sintonía en la producción, el Pulpo Paul Urrego, y yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. A todos una feliz noche y que en paz descansen. Todo comienzo tiene un final. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo. Gracias por divertirte. Y también por asustarte. Este es el cartel de La Mega.